¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén muy bien y vamos a continuar con lo que viene siendo las vistas. Ya quedamos, nos quedan unos dos videos ya para terminar este tutorial así sencillo y rápido para que entiendan las bases, para que se pongan a trabajar ya de una vez. Y pues, ¿qué son las vistas? Las vistas en MariaDB o MySQL son tablas virtuales que no almacenan ningún dato, sino que es el resultado de la consulta de varias tablas o según se haya hecho la consulta. Por ejemplo, tenemos la tabla clientes y la tabla ventas. En ventas, aparte de los demás campos propios de la venta, tenemos las llaves relacionadas a otra tabla de clientes, que vendría siendo la ID cliente, que se va a relacionar con el campo ID de la tabla cliente, y de allí vamos a tomar pues el nombre del cliente, porque en la tabla ventas no viene el nombre del cliente ni el RFC, nomás tenemos el ID, el consecutivo, el identificador de cliente. Y con eso lo relacionamos. Por ejemplo, vamos viendo aquí en la pantalla. Por ejemplo, tenemos la tabla ventas. Vamos a acercarlo un poco más para que lo puedan ver ustedes bien desde el celular. Si están conectados desde el celular, tenemos la tabla ventas y clientes. Si nos metemos aquí a la tabla clientes, tenemos pues el campo primario, que es el ID, que es único para cada cliente. El campo nombre, que este sí puede repetirlo, puede haber dos Julios, pueden existir dos Julios. Está el campo RFC, que en teoría no se debería de repetir. Y tenemos otro campo dirección, que pues pudiera ser que sí se pueda repetir. Y también tenemos la tabla ventas. En la tabla ventas pues tenemos el ID de la venta, que es un campo único que se va incrementando en automático. No puede existir un ID 2, ID 1. Nomás puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se pueden repetir este campo. Es identificador, es primario, como ustedes le quieran llamar. Y aquí tenemos el ID cliente. Aquí pues sí se puede repetir, porque puede haber, pueden existir 2 o 3 o 4 o N número de ventas con el mismo cliente. Pero aquí, si se dan cuenta, no sabemos cuál es el nombre del cliente ni el RFC. Para eso tenemos que hacer una consulta. Por ejemplo, nos vamos aquí a SQL y hacemos el select. Por ejemplo, select from ventas. Ventas. Le ponemos el alias A y para juntarlo con otra tabla le ponemos clientes con el alias B. Igual tenemos que enlazar estas dos tablas con un campo, que sería ID cliente. Así que le ponemos donde A.ID cliente, aquí está abajo, lo pueden ver, va a ser igual a B.ID. Y aquí ya va a estar bien enlazado las dos tablas. Entonces vamos a mostrar campo por campo. Vamos a poner el A.ID, que vendría siendo el ID de la venta, y le ponemos otro alias. Para ello hacemos esto, le ponemos as y ID cliente, para que salga así en el encabezado. Luego pues vamos a ver qué otro campo hay. Está el ID cliente de la tabla de ventas, lo ponemos también. Aquí no le vamos a poner un alias. Vamos a ver qué otro campo hay. Está el concepto y también el A.total. Aquí ya tenemos todos los campos de la tabla ventas. Ahora sigue los campos de tabla clientes. Le ponemos B.id, pues ya lo tenemos en la parte de arriba, aquí. Así que no lo veo necesario ponerlo otra vez. Así que elegimos el nombre de clientes, perdón, nombres, y le ponemos un alias como as nombre cliente. Luego le ponemos otro campo de la tabla clientes, que es el RFC, y lo dejamos tal así, o le podemos poner un alias as RFC cliente. Ahora elegimos otra vez otro campo, le ponemos la dirección, le ponemos alias
y le ponemos dirección cliente y vemos a ver qué tal sale el query este. Vamos a darle a copiar por si lo necesitamos. Y bien, aquí ya nos mostró todos los campos, el ID cliente, de hecho lo mostró dos veces. Ah, ok, aquí nos equivocamos. En lugar de ID cliente, aquí es ID venta. Y aquí está, mostré el ID de venta y el ID de cliente, el concepto total, nombre de cliente, RFC de cliente y la dirección de cliente. Ahora vamos a crear una vista que no es una tabla, sino que es una forma más fácil de accesar a todo este código. Se le llama también tabla virtual. Aquí en el PHP MyAdmin hay una forma de crear la vista muy fácil y está aquí, crear vista. Aquí pues está lo que, cómo va a traer la información y solo le ponemos el nombre. Normalmente para el estándar le ponemos www y el nombre de la vista para identificar que es una vista. Para eso es esto del www, que es view en inglés, y le ponemos vista venta. Le damos continuar y ya no nos creó la vista, que vendría siendo este. Entonces, si le damos clic aquí, ya nos trae todos los campos. Aquí hizo el select y podemos correrlo nosotros así. Select from, le ponemos el nombre de la vista. Ah, caray. Y pues aquí nos trae toda la información. Igual podemos hacer where a cada uno de estos campos. Por ejemplo, donde, concepto, like, o sea que contenga este texto, le ponemos venta y ahí está, venta de equipo de cómputo y semillas del ermitaño. Por ejemplo, si le ponemos semillas solamente, vamos a ponerle semillas, vamos a quitarle este espacio y nomás nos trae este que contiene el concepto semillas. Y bien amigos, pues sería todo, espero que les sirva este pequeño video y nos vemos hasta el siguiente. Adiós y nos vemos.